No, ahorita mismo no estoy, pero la gente, ustedes saben que la gente habla porque sí, porque no, así que eso es lo de menos, aquí estamos, que es lo importante. Sí, eso es lo importante. Y para que sepan, nosotros aquí hablamos, dije, vamos a poner una fotografía de la foto de Hugo. Le vamos a poner aquí, ven, en la silla. Aquí, ajá, con tu silla. Pero que no vuelva a pasarle el intercambio de regalos, gracias. Pero que hoy no hay intercambio de regalos. Nada, por favor. ¿Por qué no? No hay porque ahí está aquí duras. ¿Quién? Aquí hay un amigo que está conmigo. Aquí no me miren. Manny. Porque todos los años que yo trabajo en la última fue lo que gasté en los amigos secretos, lo que ganaba mensual. Ay, ay, qué rico por tus amigos secretos. Y no me siguen gustando los amigos secretos, gracias, no me inviten. ¿Por qué? No. Pero porque es un dato innecesario. No es ser duro. Esa vaina está regalando todos los viernes, no sé qué. No, esto es todos los viernes nuevo. El regalo de amigos uno solo, son... ya, uno no, solo. Pero es un gasto innecesario porque nunca es equitativo a lo que tú das. Uno se luce. Se no. Te baja del bus y nunca te da. En esta eran 50 sí. palos, creo. Sí. No, hubo uno que le pusieron de 100. ¡Sí! ¡Ojo! Era siempre cuando quien te tocara regalarle. ¡Claro! ¡Gracias! ¡En mí me regaló una batería de carro! ¡Yo me acuerdo! ¡Qué belleza! Sí, una batería de carro. El problema con los amigos secretos ahora en esta temporada es que hay más tranque, está lloviendo y es un estrés. Y yo he eliminado, escúchame Robinson, he eliminado de mi vida todo lo que me causa estrés. ¡Fuera! Eso no es estrés, tú eres un perezoso porque ahora puedes comprar todo por internet y por Instagram a la fuera de tu casa. No, vaya. Jackie, no, porque no es lo mismo. ¡Qué barbaridad! No. Y recuerden, las amigas de vos. ¡Jackie! Está bien, rica. Sube. Ella no había dónde poner la costumbre cuando llegamos donde me ponía las cosas porque no había. No saben, y no pregunten tampoco dónde está el micrófono. Yo no voy a esperar que aquí va a entrar un rantan ropa. Ay, está riquísima. Pluma. Yo estoy encontrando José Espino, ¿dónde fue que? O sea, no lo encuentro. ¡Qué barbaridad! Oye, Lucía está grande, Manny. 9 años ay, ya. Sí. Estoy vieja, hombre. Parece un avatar. ¿Qué avatar? ¿Por no, qué? De lo grande, digo. No, de lo grande. No, y está bonita y todo. Gracias, mi amor. Bien grande, bonita. Grande, y todo. Sí. No, que está bonita y todo. No la trataste de arreglar. Que después no, es que no, y no aguanta. No, que no quiero arreglar nada, está bonita y espérate, todo. Espérate, pero cuando se metieron con Suku que le decían gordo. Él se indignaba. A todos le llamó gordofóbicos. Dedicó un post de gordofóbicos, de que ya entiendo la categoría. Ya entiendo la categoría cuando le dicen que tiene que rebajar. Que no sé qué, porque a mi perro cada vez que lo ven no me dicen, ay, qué bonito Suku, me dicen, está gordo. Sí, lo comprendo. Eres imprudente. O yo te pido disculpas por toda la gente. Nos ataca, te pido disculpas por esa. Yo nunca te he hecho cosas por te gorda. Nada más el día del rabito de puerco. Quiero agarrar. No, fue, quiero que sepas que fue la mejor estrategia de venta del día. O sea, se vendieron todos los rabitos. Porque el desgraciado me chatea, no me acuerdo ni para qué. ¿Fue la única vez? No, fue la única vez. ¿El día del tamal? El día del rabito.
Se ahogó, se ahogó. Ay, eso, ayúdame. No, es el peor. Entonces, la estrategia de marketing, no la agarra el chat. Ajá. Yo sé que no me parece catifili, no me parece. Hoy hay rabito 2x1. Pero, ¿por qué tiene que agarrar el chat de la pela a promocionar rabito? O sea, él no podía vender saladas. No, él tenía que vender rabito de puerco. ¡Qué necesidad! ¡Enseñar la risa! Esa es nueva, la risa. ¿Cómo es? No, pero yo no lo hice a falta. Ayala, ayala. Es nuevo. Viene con bajo. Hablando de Lucía, que está grande, ¿cómo se porta? Súper bien. Sí. Una niña muy inteligente, tiene una personalidad increíble. Extraño ponerle lazo porque es lazo. Porque está en la etapa esta que usa cosas anchas, que si usa todo negro, las botas, así que yo no entiendo esa cosa ancha. Oye, nada que ver. ¿Y lazo para qué? Porque es que a mí me gustaba que fuera así como girly, tú sabes, la mamá dice que brillito. ¿Cómo qué? Girly. Girly. Ajá. Y entonces Lucía es lo contrario a la mamá, 200%. Lo único bueno es que no va a salir chiquita como la mamá, es alta, y aparte de eso, la pelá salió con una repentina mano. Bueno, sí. Todo lo que se porta bien. Se porta bien. Súper bien. Hace caso. Cuadro de honor, todo. ¿Quién? ¡Ah! Dale. Mira, yo pregunto eso porque yo recuerdo cuando estaba en Lucía chiquita, en redes, la gente trabajaba, no, ya que una mala madre, que la pasa bebiendo y cuando por acá, brinca de hombre en hombre, ¿quién cuida a su hija? Todo eso pasó en las redes. Ahora yo veo a tu hija en la fotografía y digo, oye, está rica la pelada. Ha hecho un buen trabajo hoy aquí. Gracias. ¿Cómo te sientes tú? Wow. Bien, la verdad aprendí a la mejor. Uh-huh. Mi mamá me ayudó mucho cuando Lucía estaba chiquita porque yo tuve a Lucía muy temprano y es bien difícil separar a la mamá de la mujer. Claro. Pero con el tiempo ellos son los mejores maestros y te hacen todo súper sencillo. Creo que Dios sabe qué hijo por qué a quién. O sea, trabajando con el tiempo cuenta muchas cosas y yo creo que estoy haciendo un buen trabajo. ¿Alguna persona en ese entonces te afectó con su comentario cuando te hablaban mucho de ti como madre? Y ahora cuando ves lo que has logrado, ¿qué le dirías a esas personas? Mira, el Wichi nos, creo que a todos, pero nos enseñó a tener como piel de cocodrilo. Uh-huh. Porque al principio me afectaban mucho las cosas y leía todos los comentarios y lloraba y me deprimía y no sé qué. Y después lo aprendí a sobrellevar gracias al Wichi. Pero lo único que le podría decir a esas personas es que no puedes juzgar a una persona realmente sin conocerla. La gente realmente no me conoce y no nos conoce. Exacto. Simplemente porque nos ven en redes sociales. Pasa mucho detrás de la red social, pasa mucho cuando la puerta se cierra, pasa mucho cuando uno tiene que ser mamá, cuando tiene que ser mujer, cuando tiene que ser hija, cuando muchas cosas. Así que yo creo que si ellos no están en mis zapatos. Digo, lo que más me llama la atención es que también pasa mucho, y estoy seguro que a ustedes les ha pasado, en las redes te escriben de toda vaina, pero cuando tú estás en la vida real, en la calle, nadie te frentea, para decir te ama, te ama, te busca. A mí me ha pasado que reconozco gente que me ha tirado hate y me pide foto en la calle. Entonces tú dices que, ay, tú no eres el que me escribió tal cosa, y se quedan hechos porque piensan que uno no lo puede poner. Yo te quería escribir, pero tú me tienes bloqueado. Exacto. ¿Por qué te bloqueé? Y hablando de redes, ¿Lucía tiene redes? No tiene Instagram, solamente tiene TikTok y lo tiene supervisado. Wow. ¿Y te preguntas por la abuela? ¿Ha hablado de eso? Sí, es un tema que todavía no se supera, es ajá, muy difícil. Pero sí, ella va al psicólogo, yo voy al psicólogo. Son cosas que son muy difíciles de manejar y más porque ella era su segunda mamá, literal. Claro. Pero un día a la vez. ¿Verdad? Un día a la vez. Uh-huh. Un día a la vez. Algo con esa frase. ¿La sucursal cómo van? Súper bien. Tienes el segundo. Ya, sí. Sí, la segunda. Voy por la tercera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hugo, tú, voy contigo. La mordida. ¿Por qué te sacaron de la mordida? Bueno, fue súper sencillo, como lo conté así. A mí me gusta mucho. Mira, yo me represento como una persona de barrio, de gueto, de calle. A mí me gusta, yo me siento cómodo con eso. Y de alguna manera, en este caminar, he entendido que a la gente del público también le gusta. Y yo claro, nunca he tenido ni un issue con eso. La mordida, como producción general, más allá de lo que tenía que ver conmigo, decidió de que querían darle otra línea al asunto. Querían algo más fino, algo más elegante, fueron las palabras que utilizaron para ser específico, y que yo no iba en esa línea, tal cual. ¿Te dolió? No me dolió. ¿Te incomodó? Pero, escucha, no me dolió, pero sí fue como una cuestión como que, ¿en serio?
no dolor. Pero, ¿qué pasa? De un tiempo para acá, Franklin, yo he aprendido mucho a que si esta vaina te pasa, es por algo. Y así mismo lo tomé y todo fue en positivo. Te lo puedo jurar que todo ha sido en positivo. Yo en Metcon cumplí muchas cosas que yo quería, de verdad. Yo conocí mucha gente. Mi sueño de peladito siempre fue estar en cámara, estar en televisión. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Alex Medela, con Michelle Simon, con Karen, que yo estaba peladito y lo veía en la televisión. Con Alex Medela. ¡Uy! Voy por parte. Ojo, yo hablo mucho sin filtro y yo no tengo ni un tema con hablar las cosas como son. Entonces. Agarro fuerza. Yo siempre había disfrutado de la televisión y de las personas que daban las noticias, y trabajar mano a mano, hombro a hombro con esa gente, para mí fue como ¡wow! Estoy haciendo lo que quiero, y eso me llenó a mí como persona, como profesional, y más que ellos, yo fui el que salí aprovechando esa oportunidad, tú sabes, y eso me hace sentir súper bien. Y con Alex Medela como tal no tuvimos una... ¿Pero por qué me señalas a mí? Porque tú fuiste que preguntaste, chongo, tú fuiste que dijiste, yo iba a saber. Es que me sorprendió que ese nombre estuviera en tu boca. Yo de problemática, que tú dijiste aún. Con palabras exactas, yo no le caía bien. Alex. Por eso lo digo, ¿vieron? Porque dice, uy, ya. Fue un tema... Porque una persona muy especial. Como yo hablo, yo nunca le metí mente. Okay. Yo iba a trabajar, yo cumplía, yo estaba feliz, Franklin. ¿Pero cómo sabes? Bueno, pero ¿cómo tú sabes que no hacía aquí contigo? Porque el comentario lo hizo en diferentes grupos de personas que me conocen. Tú sabes, no lo hacía como escondiéndose. ¿Y por qué nunca le preguntaste si pasaba algo? Porque realmente a mí no me interesaba. Realmente. Yo respeto mucho. Yo respeto mucho y me parece que es excelente en su trabajo. Incluso yo muchas veces me pregunté, pero qué tonto, brother, si yo quiero ser como ese man, tú sabes. Ajá. Pero cool. Uno aprende a lidiar con las cosas y me han pasado tantas cosas en mi vida. Ay, papi. Que eso no es nada. ¿Tu mamá cómo va? Gracias a Dios, mejor. Le estaba comentando a Choliqui hace poco, mi mamá estuvo bastante delicada de salud hace poco, con un cáncer que lo odio, pero gracias a Dios estamos en medio de una operación. Ella está bastante mejor, mucho apoyo de toda mi familia. Yo vivía en Panamá, tuve que regresar a Colón, yo soy hijo único, así que estoy viajando entre Panamá y Colón, pero por mi mamá lo que sea. Así que estoy aprovechando la forma. Y gracias por preguntar. No, tu mamá lo conozco, yo soy un verguero. Tu mamá era mía. Tu mamá era mía. Y ahora estás en el programa de etiqueta. Ahora tiene el programa de etiqueta. Ey, yo pensaba, Franklin, de verdad que iba a ser una tontería y que, bueno, consigo a alguien unas cámaras, alguien de un local, hago mi contenido. ¡Qué ver! Pero, brother, todo es un problema que la gente te llega a tiempo, que con Rinaco no se ocurre. ¡Me siento! Es una locura. Estoy así de la locura, pero aprendiendo. Casi tuve, tengo que decir que aquí muy en confianza de tirar toda la mierda. Dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer esta vaina, tú no pones mucho dolor de cabeza. Yo soy un pelado demasiado descomplicado, pero al final es lo que me gusta, tú sabes. Entonces, nada en el mundo se te hace fácil. No. Voy a escuchar que había un proyecto que te van a dar a ti para el 2023. Voy a Dios primero, todavía estoy en línea, okay. En carrera, en Metcon casualmente también. Me sacaron de la mordida, el día siguiente me llamó otra productora que no estás en la mordida, te queremos acá. Qué bueno. Gracias a Dios. No hay mal que por bien no venga. O sea, por ahí me dijo Rolo, de que alguien está comiendo o alguien tiene mucho talento. Y yo, bueno. Mira, ahorita mismo tengo un momento que todo me está yendo como muy pretty. Porque, la verdad que me conocen, yo soy Hugo Soltería. A mí, yo no quería saber nada de relación después que yo había terminado mi relación anterior. Y dije, más nunca. Una buena relación. Yo extendí demasiado, ya yo estiré, pero uno por eso que no escupe para arriba. ¿Y luego tú? ¿Estás soltera? 100% soltera. Nada, ni ¿cómo se llama? Dímelo, flow. No. Nada, ni dímelo, ni cuéntamelo, ni flow o sin flow. Sin flow, no. Soltera lo intentamos muchas veces, hay veces que las cosas no se dan y creo que cada uno tiene que trabajar en muchas cosas antes de estar en una relación como la que queremos. La industrial es muy difícil, mi mundo también es muy complicado y el ajetreo y las cosas, pero mira, ahora escuchando a Hugo, cuando uno aprende a tomar las cosas como vienen y a no forzarlas, es increíble cómo los caminos se empiezan a abrir y las cosas empiezan a fluir, o sea, increíble cómo después de la muerte de mi mamá y después de romper mi relación con él, han pasado muchas cosas buenas y no es que la persona sea mala, simplemente que a veces uno enfoca sus energías en las cosas que no debe enfocarlas. En el momento, punto. Ustedes lo pudieron ver por redes sociales, pero finalmente me compré mi casa. Rica, maní. Rica. Rica. Rica.
que wow, o sea, de verdad yo fue algo que jamás pensé que iba a ser. Lo veía como lejos, tú sabes. Pero de correr. Pero tú nunca dejaste de intentar, Jackie. Siempre lo intentaste. Siempre buscaste casa. Sí. Siempre buscaste apartamento. Y siempre arreglaste casa ajena. Porque siempre arreglaste casa, no me digas. Ay. Siempre. ¿Pero por qué quieres pelear? No, pero es porque siempre arreglaste casa ajena. Es que yo me acuerdo que decía, no estés metiendo plata ni ganando casa ni con nadie, porque esa casa no es tuya. Oye, pero ya que ya llegué y sentiste rica, pues. Estaba bonito. Es así, me molesta. ¿Por qué no puso plata para mi casa? Ese es el cabrón de él. Porque no le pusieron la plata para su casa. No me dabas nada lo que yo quería. Mani, por eso no hablo. Habla. Solo tierra. Oye, el número no solo tierra. Qué barbaridad. Y hablando de witches, casualmente yo iba a estar en ese proyecto. Sí, yo quedé mal cuando me dijeron, dije, no, que ya hay aquí no. Ya yo me habían llamado. Habíamos proyecto, practicado habíamos todo. ¡Surte! Ojo, yo no sé qué pasó, nada me dijeron que no, yo no me atrevo, pero entonces ahí. No, lo que pasa es que, o sea, yo asumo cosas aparte de la excusa o motivo que me dieron. Okay. Pero ustedes me dirán, ustedes que son los Witchy Masters. Escuchamos. Me dirán qué onda. Pero yo estuve en los pilotos, yo le hice el casting a todas las personas, escogimos diferentes presentadores, reporteros, todo súper bien. Participé del contenido, porque yo, que yo no quiero ser presentadora, de estarme sentando, yo quiero participar del contenido. Imagínate, hacemos el cambio. Pero todo súper bien, Manu. Bueno, empezamos en enero, graba la producción, yo grabando video, la vaina, no sé qué. Me llaman de los Jean-Paul Gutiérrez, ¿lo dije bien? Sí, ajá. Lo dije bien, ya, porque vamos para París, la semana de la boda, no sé qué. Cumplo mi sueño fuera de Panamá de salir en cuera por las calles. Riquísima. Lo di todo y más. Oye, me tenía que quedar unos días más en París. Y me dicen, no, tienes que regresarte porque tenemos la preventa. La preventa. Mano, yo estoy en el aeropuerto de Nueva York haciendo la escala. Y recibo una llamada y me dice que no te vistas, pero vas. ¿Y no te regresaste para París? No, mana, porque ya no puedo y todo, no sé qué. Ya venía. Lo que creo realmente, me el motivo fue, porque podemos hablarlo abiertamente, es que habían hecho un focus group donde habían dicho que con la persona que es el presentador no me veían y que me veían sola haciendo un programa. Ok. Es lo que había dicho el focus group. Sin embargo, me parece muy raro que se haya tomado esa decisión después de que ya quise en cuero en París. Yo siento realmente que voy por ese lado porque creo que hay muchas creencias y valores que cada canal tiene y se respetan. ¿Qué tema de la doble, pero pues fue exactamente después de eso y a mí me llamó la atención. Sin embargo, casualmente, una persona con la que yo hablé este tema me dijo, eso va a pasar, juega vivo. Pero yo dije, esto es una oportunidad, gracias a Dios, con esta marca de París se han abierto otras puertas. ¡Claro! Y era una oportunidad que yo no podía desaprovechar. Jamás. Y mira que ahora me llamaron de otro lado y en abril empiezo en otro proyecto. Tú no puedes renunciar a tu esencia por pertenecer a algo, porque al final muchas veces la industria te trata de obligar a convertirte en algo que no eres. Exacto. Con tal de convertirte en el producto que, en el producto que necesitan. Sí. Entonces, ay, Ingrid es perfecta, pero sería mejor si la man fuera más alta, más gorda, más chiquita, más negrita, más algo. Entonces, eso no va a pasar jamás. Y yo creo que ahí, creo que es mucho lo que muchos de nosotros aprendimos en el Witchy, y es que yo decía cuando se tomó esa decisión, yo dije, pero si supuestamente me buscaron porque querían el verguero, la vaina, Jackie, no sé qué, mano, si no pudiste con eso, no sé qué iba a pasar después. Porque, o sea, mira cómo yo me he visto, ¿sabes? Y yo no quisiera cambiar mi esencia, ni lo que soy, ni nada. Y gracias a Dios, el próximo proyecto es full, así. Pero venimos de una escuela donde papá nos enseñó que, hey, esa clase de No, y hablando de esencia, disculpa que meta este tema también, antes de que se tomara la decisión en la mordida de que iban a cambiar la línea, me habían hecho como dos reuniones previas de que querían hacer esto, de que si yo mismo podía cambiar mi manera de hablar, que yo de repente hablo muy coloquial, y yo tengo que decir que sí lo intenté, pero no me sentía completamente cómodo. ¿Y quién eres tú? Te pasó la Franklin. Pero ahora yo he visto. Es incómodo,
Es incómodo y es difícil porque ya después de que si no cambian no hay clientes, me decían. ¿Ves? Y lo mismo nos dijeron a nosotros. Claro, porque te querían monetizar con él a través de una vaina que no era él. Mira, lo bonito de esto es que el programa más visto en la televisión panameña en la historia de la televisión fueron los Witchy Awards. Sí. El programa que no se podía vender, que era muy difícil, que los clientes no querían, que nosotros no sé qué. Los otros dos programas han sido en pandemia, que en pandemia nada aplicaba. ¡Me quería aplaudir! ¡Claro! Eso, lo que claro. De hecho, tendríamos que hacer los Witchy Awards de nuevo. Que la gente se identifica, porque nosotros no hablamos que muy buenas noches. Estamos aquí, estamos... Y qué orgullo. Todo el mundo es el que es. Que nosotros, hemos pertenecimos a ese programa que hizo historia. Claro. ¿Cómo se sienten? Todos lloramos juntos, todos íbamos y parqueábamos, o sea, aquí todos hemos, esto es una familia. Pero ¿saben qué me duele decir hoy? Lo he repetido en muchas ocasiones. Panamá nos amaba, nos sigue queriendo mucho a cada uno, donde voy. A todos. Yo siento que en temas técnicos y de industria y de contratos y demás, Panamá no está valiente. En el jardín, no está. En el jardín de los olímpicos todavía no está. No les da la gana. Porque todos igual andan en sus cosas. Así siguiendo lo que está diciendo Ingrid y también un poquito con lo que a ti te sucedió del tema del proyecto. Porque me molesta con la otra. No, es que siguiendo esa línea, es simple y sencillamente que es comediablo cagazando. O sea, el jardín del Olimpo, que no es el público, o sea, la gente no es, sino los directivos, la muñeca que maneja los títeres, que muchas veces quieren que los títeres sean las personas que... Quieren que sean la esmerela. Que sean lo que ellos quieren. Gracias, Hugo Stoker. No lo quería decir yo, pero ya que lo mencionaste, tienes toda la razón. Porque tú también tuviste tu bucho con él, por eso que andaba apurado a hablar. ¡No! ¡Ay, no! ¿Pero qué pasa? A ti te llevó a hacer la reacción eso. We'll be right back.